Radio Natividad presenta Primera lectura del día. De la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 1 al 5 y 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entramos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el séptimo día. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermoso esta llamada de atención de Dios a través de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Dice: pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. ¿Cuántas veces le ha hablado Dios a usted? ¿Le ha dado su palabra? ¿Le ha invitado a una vida mejor, a una vida de paz, a una vida honesta? ¿Y usted no le ha escuchado? ¿O ha escuchado ese mensaje, pero no lo ha recibido con fe? Entonces hoy Dios nuevamente nos está invitando. Revise la invitación que Dios le ha hecho a lo largo de su vida. Puede recibirla hoy con fe. Amén.